Enfermedad. Muy buenos días, Joana, Tamara, Eugenia, Gabriel, te saludan para Radio Universidad. En el marco de este día tan movilizante y tan especial, queríamos recordar este tipo de historias al aire. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, chicas. Buen día a toda la audiencia. Sí, un día movilizante porque justo también hace un año que volví de la muerte. Hola, Joana, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, la verdad es que sos muy joven, tenés un espíritu, una alegría, quienes te vemos en las redes y demás, y queríamos conocer un poquito tu historia. ¿Qué fue lo que te tocó atravesar? Bueno, yo hace un año me detectaron cáncer de cuello uterino, gracias a que yo siempre toco mi cuerpo y pude darme cuenta de que algo no estaba bien después de haber tenido unos episodios de unas hemorragias, y hice lo imposible para conseguir turno en médicos, porque cuando empecé a tener estos episodios estábamos en fase 1, no habían consultorios, y gracias a eso también que yo me toqué y sentí que algo no debía estar, fue que yo insistí en eso para que puedan revisarme, ¿no? Y darme un diagnóstico concreto. Bien, es como vos decís, qué bueno esto de estar atento a las señales de nuestro cuerpo, a que algo no anda bien, a que tenemos que acudir al médico, hacernos los controles, pero y a partir de tu diagnóstico, ¿qué pasa con vos? ¿Qué pasa con tu vida y la vida de también de los seres queridos, ¿no? De la familia. Bueno, fue bastante difícil porque veníamos atravesando situaciones difíciles. Y para el colmo, mi diagnóstico, ¿no? Sí. Y yo estaba internada con mi papá. Cuando me dieron cuando me dijeron sí, que era cáncer, y quiero tacto para decírmelo, yo en ese momento pensé que no tenía solución, que mi cáncer estaba súper avanzado, que no había nada para hacer. Y luego nos fuimos a Córdoba a buscar otra opinión y ahí me quedé más tranquila porque sí había que hacer tratamiento y otras cosas más para poder ver qué pasaba, ¿no? El tumor disminuía de tamaño y todo eso, pero no, en el momento que te dan la noticia es como si se te hubiese caído el mundo, ¿no? La importancia allí de la importancia, valga la redundancia, de un diagnóstico temprano, de estar atento, de tener la disponibilidad de poder asistir a un profesional que te dé por lo menos un primer diagnóstico. Y luego, como lo mencionábamos recién, ¿no? La región lamentablemente no cuenta con un centro oftalmológico de calidad donde uno pueda realizarse los tratamientos. Pasa en Chilecito y pasa en toda La Rioja. Todos tienen que migrar hacia Córdoba capital para poder realizarse el tratamiento. Este tratamiento, ¿cómo fue, cómo lo transitaste y cómo te diste cuenta de a poco que le ibas ganando a la enfermedad? ¿Joana, estás? Hola, hola. Bueno, hola, ¿me escuchas? Ahí está, ahí volviste. Sí, ahí volviste. Volví. bueno, yo comencé mi tratamiento internado en terapia intensiva. Y lo hice en La Rioja yo al tratamiento. Bien. Porque, como les decía, que hace un año volví a la vida. Yo empecé con episodios de hemorragia muy fuertes y me tuvieron que internar y me derivaron a La Rioja. Y allá me salvaron la vida y como yo seguía con estos episodios, me tuvieron que hacer flashes de rayos. Bueno, luego de alta, después de 18 días casi de estar internada, comencé con el tratamiento ambulatorio, que consistía en más radioterapia, quimios y braquiterapia para finalizar. Y la gente, Joana, que por ahí no te conoce, sos muy joven. A veces piensan que el cáncer es una enfermedad que tiene que ver con ser más grande, con la edad, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, a cualquier persona le puede tocar, desde los niños, todas las edades, yo tengo 30,
y me tocó, y aún así yo me hacía controles periódicamente, y me tocó. No avisa, es una enfermedad que no avisa, por eso siempre hay que hacer sus controles, tocar tu cuerpo, conocerte. Es como yo digo, si yo no hubiese conocido mi cuerpo, yo no me hubiese dado cuenta de que algo estaba mal y de que eso que yo sentí no debería haber estado en mi cuerpo. Joana, una vez hecho el diagnóstico, vos contabas, empezó el tratamiento de una manera fuerte, porque internada en terapia intensiva y demás. ¿Cómo le pones actitud? ¿De dónde se sacan fuerzas? ¿Cuál es la manera? Si, no sé si hay una receta, pero me imagino que es todo muy fuerte. Te replanteas un montón de cosas. ¿Cómo se enfrenta la enfermedad? Y es difícil, ¿no? Porque uno relaciona el cáncer con la muerte. A uno le dicen sí, cáncer. Sí, automáticamente. Y lo relaciona totalmente automáticamente con la muerte. O sea, tenés cáncer, te vas a morir. Y no es así. Yo creo que hay que pensarlo desde ese lado, de que es una enfermedad más, o sea, difícil para transitarla y todo lo que conlleva, ¿no?, el cáncer. Pero uno le puede dar pelea, le puede dar batalla. Y no pensar todo el tiempo que a uno le van a pasar cosas malas. Pensar y decretar de que uno va a estar bien, de que le va a poder vencer a la enfermedad. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, yo siempre le decía a mis amigos, cuando yo les conté de que tenía cáncer, les digo, pero no se pongan mal, no se pongan tristes, porque yo los necesito bien, los necesito fuerte, y aparte yo voy a vencer esta enfermedad. ¿Sí? ¿Vos te das cuenta de lo que es tu personalidad, en el sentido en que estabas notificándole a tus afectos que vos estabas atravesando por una situación muy difícil y te preocupaste por ellos, por si ellos estaban bien y por el hecho de que vos los necesitabas bien? Claro, eso es lo que yo les remarcaba, que yo los necesitaba fuerte. Hay un poco ya de tu personalidad mucho antes de la enfermedad, mucho antes del cáncer que tiene que ver. Pero digo, es como se ha escuchado muchas veces decir por ahí, que parece una frase hecha, pero que evidentemente vos sos una comprobación empírica de eso. El ánimo y la voluntad de recuperarte de la enfermedad creo que son más del 50%. Sí. Me ayudó mucho estar bien yo anímicamente y haber procesado, o sea, anticiparme como a los hechos. Porque yo analizaba todas las opciones, que podía ser cáncer o no podía ser cáncer, pero como que yo ya me anticipaba y como que la noticia no me pegaba tan de golpe. Obvio que pega, duele cuando a uno le dan el diagnóstico, pero como que yo me venía preparando porque, bueno, mi mamá estaba enferma, todos mis afectos estaban lejos en el momento que me dieron el diagnóstico, yo estaba sola con mi papá en pandemia, que nadie más podía ir a visitarme mientras estaba internada. Claro. Sí, es encima. Difícil. Y Joana, ¿cómo fue el momento en el que te das cuenta que vas venciendo a la enfermedad y que el diagnóstico cambia rotundamente y te dicen ya está, ya no tenés que hacer más tratamiento, la venciste? Y fue un proceso largo. Mira, yo empecé mi tratamiento en febrero, lo terminé en abril. El tumor que yo tenía era como del tamaño de un embarazo pequeño, para que se den una idea, como de la cabeza de un bebé, por ejemplo. Uh-huh. Así era el tamaño de mi grande. Tumor. Un tumor grande. Bastante grande. Sí, sí. En mayo me hice, después de terminar el tratamiento, en mayo le hicimos una resonancia y el tumor, o sea, esperábamos de que el tumor haya desaparecido, pero no, había quedado del tamaño como de una aceituna, de una cereza. Bien, igualmente considerablemente bajo. Sí, bueno, estábamos esperanzados con el médico, con todos, de que haya desaparecido para ver, para ya darme el alta, todo, pero bueno, él ya me derivó a otro médico en Córdoba, porque en La Rioja no hacen la cirugía. Uh-huh. Que si me, en el caso de que me tuvieran que hacer, no la hacen en La Rioja. Uh-huh. Así que bueno, tuvimos que viajar. Y bueno, allá me dijo el médico que teníamos que esperar, que no era momento de cirugía, que la radiación todavía seguía haciendo efecto en mi cuerpo, que me iba a ver a los 6 meses de finalizado el tratamiento, contando desde abril, ¿no? Sí. Pero o sea, me dice, bueno, como tienen un
un equipo inmenso ahí en el hospital privado donde fui, me dijo, te voy a ver como a mediados de tiempo, como al tercer mes, para ver cómo vas, y ya vamos analizando tu caso, si necesitas cirugía, y esas cosas. Así que fui en agosto, me ordenó unos estudios, y para mi sorpresa ya había desaparecido el tumor por completo. ¡Qué alegría! No, fue una alegría inmensa, 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 y yo a veces, uno tiene momentos de bajón, que piensa que no puede, que con los dolores y todas esas cosas, piensa que uno no puede más, que no tiene de dónde ya sacar fuerzas, pero la fuerza siempre está de la familia, los amigos, que reza por uno, que pide, que manda buenas energías, y eso se siente un montón, y creo mucho en las energías, y mis ángeles siempre me dieron muchas señales de que todo iba a estar bien. Por eso también, cuando me contaban un poco tu historia, que yo no la conocía, dije, estaría buenísimo conversar con ella, porque transmite mucho más. Y porque me gustaría que vos, como para cerrar, digamos, ya conocemos tu historia, ya sabemos que sos una luchadora, ya sabemos que decidiste que no te ibas a morir de esto, y así fue. Entonces, si hoy de repente alguien que está escuchando la radio está atravesando por ese primer momento en el que se entera o siente que viene ese diagnóstico, o ya lo tiene positivamente confirmado por un médico, ¿cuál sería tu mensaje? De luchador a luchador, de alguien que ya la pasó a alguien que está empezando ese proceso. Yo le diría que tenga mucha fuerza y que trate de que la enfermedad o el próximo diagnóstico no le coma la cabeza, que no piense que el cáncer es muerte, y orar, decretar, pensar en positivo siempre ayuda, y obviamente tener un buen acompañamiento también ayuda un montón, ayuda a la contención, no ser negativos, porque eso hace que hagas retroceso y no avances, Joana. y no ocultarlo, estás con alguien y te conversando, te pregunta cómo estás de salud, mira, yo tengo cáncer. No ocultarlo, porque ocultarlo es como que agranda la enfermedad. Yo, todas las personas que me preguntaban, sí, le digo, tengo cáncer de cuello de útero, y siempre está la gente esa que es como lastimosa y te dicen, ay, no, pobrecita, y no tiene que ser así, porque a uno que ya está atravesando la enfermedad o que está con un reciente diagnóstico, a uno lo tira más para abajo, lo hace pensar que se va a morir, ¿entendés? Entonces hay que, para las personas normales que lo están escuchando, que no tienen ninguna enfermedad o que tienen un conocido que está enfermo, que no le digan pobrecito, porque es tirar abajo a la otra persona, se siente que se está yendo, ¿me entendés? Y sí, no debe ser así, porque es una enfermedad de la que podemos salir adelante. Joana, eso te quería preguntar ya para despedirte. ¿La ves a la enfermedad como un camino de sanación, si se quiere? ¿Cambió tu manera de ver la vida después de esto? Sí, absolutamente. Desde el momento que yo estuve internada en terapia, que no sabía si iba a volver a mi casa, cambió un montón la perspectiva de cómo veo la vida y de la gente de la que uno está, de la que se rodea, ¿no? Sí. Cambia un montón. Sí. Te agradecemos muchísimo. Y te mandamos un abrazo enorme, porque bueno, siempre uno se moviliza, se pone la piel de gallina, sí. Y nos encanta poder contar este tipo de historias al aire de radio.
universidad, así que te agradecemos muchísimo por estos minutos. Y nos enseña también, ¿no? Tantas cosas que nos dejas, desde, bueno, la prevención, el escuchar el cuerpo, ir al médico, consultar, y después, si hay un diagnóstico que no es muy favorable, muy positivo, bueno, el tratamiento y, como vos decís, la actitud, el aceptarlo y ponerle la mejor energía para atravesar y para darle lucha y ganarla. Exactamente así. Eso es lo... Me quedo con eso, me quedo con esa risa, me quedo con esa energía positiva. Así que, Johanna, de nuevo, mil gracias por compartir tu historia con nosotros y con la audiencia. Y, bueno, será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes por pensar en mí, por prestarme su audiencia para contarle un poco de mi historia. Y muchas gracias a Caro Navarro también, que fue quien se acordó de vos, de tu historia, lo posteó en las redes y también nos acercó tu historia aquí a la radio. Una gran amiga, Caro, ella me acompañó desde el día uno. Bueno, imagínate, todavía... Nos está escuchando. Sigue siendo nexo, porque gracias a su publicación también, las chicas recordaron la historia y acá estamos conversando. Así que, bueno, Johanna, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, muchos besos. Que estén bien, cuídense, vayan al médico. Así es, un beso, que tengas un hermoso día. Gracias, igualmente, chicos. Estuvimos allí hablando con Johanna Ortiz. Ella es maquilladora, es una muy buena maquilladora, así que después vamos a estar pasando aparte, ahí el ¿no? contacto. Aparte, si necesitan una maquilladora, ahí tenés. Un ejemplo de superación, ella venció el cáncer, ahí estuvimos compartiendo esta historia en el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer. ¿Por qué? Porque a veces te pones a pensar y decís, es viernes, qué bajón.